Hace un tiempo, recorrí los observatorios astronómicos del país en búsqueda de la foto perfecta del cielo nocturno. En ellos, el cielo se observa con dedicación y esfuerzo. En esta serie, conoceremos las historias detrás de las estrellas. Nosotros que estamos en este planeta, que es un misterio, que por qué estamos acá y hasta cuándo vamos a estar, la vida pasa tan rápido, la vida nuestra no existe en relación al misterio del universo. Yo era más que nada el típico sueño de niño, cuál es el astronauta, y todas esas cosas. Era medio difícil ver las cosas de arriba, entonces decidí un poco verlas desde abajo. Es una belleza. Yo la primera vez que llegué acá y me llevaron una vez a una visita nocturna y yo no me quería bajar. Cuando vos entras a descubrir todo lo que hay, cada vez crees más, y vas descubriendo cosas. Por ahí nosotros nos creemos que somos todo, pero en realidad no somos nada. Cualquier estrella está un año luz, 2 años luz, 5.000 años luz. Nosotros con los telescopios observamos el pasado. Esta estación pertenece a la UAFA, o sea, a la universidad. Nada más que nuestro régimen de trabajo es solamente acá. Una semana acá y una semana en nuestro hogar. Pero hay otro personal, que son los docentes o científicos, que por ahí tienen que venir a cumplir una semana, pues siguen trabajando en el UAFA. En nuestro caso, que somos el departamento de mantenimiento, no. El día martes es el día de recambio de todo el personal, del personal de mantenimiento, el personal de cocina que vive en Barrial y los que venimos de la ciudad capital. Y nos quedamos hasta el otro martes. Nos traen de la ciudad en la combi de la universidad. Llegamos acá al mediodía. Nos pasamos todos los inconvenientes y las cosas que hemos tenido en la semana nuestra. La gente que está anterior en esa semana se baja. Este debe ser uno de los, o el único, puedo decir, instituto de la universidad que no cierra por vacación. ¿Por qué? Porque hay muchos programas que hay que observarlos y que son muy interesantes. Estamos a 2.400 metros de altura, uno de los mejores cielos de la Tierra. No por casualidad, en este momento hay dos observatorios.
Este fue inaugurado en marzo del año 65 y el observatorio vecino en septiembre del 86. Estamos organizados por instrumentos, entonces hay un grupo que se encarga del telescopio astrográfico doble, que es el instrumento con el cual se ha realizado la parte observacional para el programa de movimientos propios. Un proyecto que comenzó en el año 65. El observatorio este lo puso la Universidad Yale y Columbia en conjunto. Al cabo de 10 años, Columbia se fue y es cuando entra a participar la Universidad Nacional de San Juan. Fines del año 2000 nosotros observamos a cielo abierto, con la cúpula totalmente despejada. En invierno, con 5, 7, 8 grados bajo cero, era estar toda la noche con el ojo en el ocular tratando de seguir la imagen de un asteroide o de observar un movimiento propio. Finalizaba la observación y teníamos que hacer revelado las placas. Para mí era una satisfacción que ahí estaba el asteroide o el objeto que nosotros queríamos que apareciera. Los que hace años que estamos en contacto con ese telescopio, le conocemos los ruidos. Por el ruido que hace, sabemos qué está haciendo el telescopio. Y bueno, llegar a ese tipo de relación con algo, por lo menos para mí, significa muchísimo, ¿no? Se cumplieron los 50 años de haber mantenido este programa, que no es poca cosa. La gran contribución que se ha hecho a la astronomía es la publicación de un catálogo que contiene un poco más de 103 millones de estrellas, cuyos movimientos propios están determinados con material obtenido en el CESCO. Vengo de chico acá, como mi papá trabajaba acá, entonces a partir de los 7, 8 años ya veníamos. Por ejemplo, algún fin de año o Navidad veníamos y la pasábamos acá con mis hermanos y mi mamá, con mi papá, que le tocaba quedarse acá. Somos una familia, estamos 7 días conviviendo con las personas acá. De a poquito vamos apreciando a las personas, conociéndolas. Y es cierto, ¿no? La convivencia también hay que saber llevarla. No todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos en ese momento tenemos la misma situación de vida o personal. No dejamos de que ellos, de sus problemas, sus preocupaciones y todo lo demás, lo traigan a la mesa o el almuerzo, la cena. Cuando llegamos el día martes, nuestras preocupaciones y todo lo dejamos afuera. Sí, acá venimos a trabajar y tratamos de estar bien, nunca con una cara larga, triste. Si vos estás en un lugar que no estás cómodo, todo lo que haga o lo que piense nunca te va a salir bien, quizás. Tratando de estar más o menos llevando una armonía, las cosas cambian bastante, ¿no? Personalmente es una gran satisfacción porque estoy en lo que me gusta. Lo que estudié, lo que sé hacer, etc. Por otro lado está el aspecto familiar. Los que vamos con este ritmo de subidas de una semana al mes y hay muchas cosas que nos perdemos. Muchas cosas con mis hijos, porque cuando yo llego a Barrial cada vez están más grandes. Se pierden fechas especiales en la escuela, se pierden cumpleaños. Como yo me he criado con mi papá que tenía este régimen, entonces yo ya sabía que me tenía que olvidar cumpleaños, fiestas. Me he criado con la falta de mi papá 2 semanas por mes. Cuando yo cumplí 18 años, 9 años había estado mi papá conmigo y 9 años no, ¿sí? Por el régimen.
si por un lado uno se aleja de la familia, por otra parte está esto, más de 103 millones de estrellas que de alguna manera uno colaboró un poquitín, por lo menos para saber algo de la astrometría de una estrella en particular, ¿no? Frase célebre que nos decía el doctor Carlos Urrico Sesco: cada vez que descubrimos algo nosotros, nos damos cuenta que más analfabetos somos. Por lo misterioso que es el infinito, que es el universo. El nombre del lugar era Estación Astronómica de Altura El Leoncito. En el 1990, la Cámara de Diputados de San Juan le sugirió a la Universidad Nacional de San Juan que le pusiera el nombre de Carlos Urrico Sesco. El doctor Carlos Urrico Sesco y el ingeniero José Augusto López, esas dos personas fueron los pioneros que este observatorio que ustedes están conociendo ahora estuviese aquí en San Juan. A mí el doctor Sesco me enseñó a hacer el dulce de leche. 10 litros de leche a fuego medio, un pocillo de porcelana en el fondo de la olla, una cucharada de bicarbonato para darle color y después canela en rama. La receta te estoy contando que me dio un astrónomo. Bueno, trabajo en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, que depende de la Universidad Nacional de San Juan, y soy representante de la universidad ante el Comité Científico, juntamente con el CONICET y la Secretaría de Investigaciones de la Nación. Fue muy lindo, hermoso. Primero fuimos por 2 años, el contrato me lo hicieron por 2 años. Bueno, después me quedé casi 40 hasta que me jubilé. Pero fue maravilloso, maravilloso. Lo que tiene San Juan es que no es húmedo, es seco, llueve poco, que el cielo es muy limpio, realmente las estrellas se ven como puntos luminosos. La verdad que la primera impresión que tuve cuando vi el cielo era wow, esto es algo raro que nunca había visto. Me impresionó la Vía Láctea muchísimo, se ve espectacular, la tenemos casi acá arriba nuestro. Esto es súper importante, aparte no es solamente a nivel nacional sino internacional. Cada vez va creciendo un poquito más, se van incorporando cosas nuevas, como las visitas nocturnas a cielo abierto, que eso al turista le llama muchísimo la atención. Poner el ojo en el ocular y ver objetos que están a 15.000 años luz. Vos cuando le explicás eso a la gente, está viendo una imagen que salió en esa edad del tiempo, muchos vienen por una segunda o tercera vez porque dicen que se quedaron con un poquito, con un gustito más, ¿no? Cada estrella tiene su significado. No solamente ves muchas estrellas en el cielo y nada más. Ves muchos significados en el cielo. Esto es maravilloso. En algún momento un regalo de cumpleaños fueron unos binoculares que me regalaron mis papis, y fue mirar el cielo en forma permanente. Recuerdo cuando era chico que en más de una oportunidad mi papá me tenía que bajar de arriba del techo de la casa, que me las ingeniaba. No teníamos terraza en mi casa, ¿no? Yo me subía al techo de alguna manera y de allá me bajaban. Me gusta muchísimo lo que es este bosquecito, es como si fuese, no sé, una segunda casa, donde me siento muy cómodo. Yo siempre les digo,
espero que les guste porque está hecho con amor. Entonces, en el turno que estamos nosotras, siempre nos han puesto el turno del amor, porque sí. Yo siempre les digo, todo está realizado con amor. Si no se hace con amor, no. Lo que tiene la astronomía, para mí, de bueno, es que nos conocemos todos y todos somos amigos. Que tengo amigos en todas partes, no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo. A mí me queda pocos días para estar acá, se me está cumpliendo un ciclo. Y voy a extrañar mucho esto. Yo siempre lo comento así, que si hubiera una segunda vida, ¿no? Algo hipotético, yo haría nuevamente este trabajo.